Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Te sientes con un gran vacío, te sientes que nada tiene sentido, sientes como, y bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy acá en este planeta Tierra? Hoy precisamente quiero que hablemos de ese sentimiento, de esa emoción que a veces te levantas en las mañanas y dices, oh my God, ¿y ahorita qué sentido tiene mi vida? De eso vamos a hablar hoy y quiero precisamente leerte algo que estamos trabajando y es, estamos trabajando cómo es que funciona ese cerebro límbico, ese cerebro de las emociones. Por eso siempre hago esta pregunta, ¿te sientes con vacío? ¿Te sientes que nada tiene sentido? Y eso se debe a que nuestro cerebro, el límbico, el cerebro de las emociones, tiene una parte muy importante en nuestra vida. Vamos a mirar que el cerebro, como lo veo en este libro, este libro se llama Todo es posible, inventa tu futuro, donde lo puedes adquirir en Amazon y debajo del video te voy a colocar el enlace. El caso es que nuestro cerebro tiene un sistema de recompensas y tiene un sistema de alerta. Y cuando tú sientes ese vacío, cuando tú sientes esa sensación de nada tiene sentido, o sea, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y hoy no quiero hacer lo que estoy haciendo, no le veo un sentido a las cosas. Entonces, voy a leerte, esto está en la página 45 para los que tienen el libro físico y si no también está en Kindle. Entonces dice, esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una tarea y continuar con el tiempo hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Las dificultades del día a día nos llevan a actuar de una manera inconsciente y con muchos paradigmas, como el mito de que nuestro cerebro solo se usa el 10%. Este paradigma es falso, dado que se utiliza todo el cerebro. Ahora bien, solo puedes encender o utilizar el 2% de tus neuronas al mismo tiempo, que es diferente. En vista de que las decisiones que tomas durante el día son inconscientes y están fuera de la lógica racional, tu tarea es conocer cuáles son las estrategias que te motivan a tomar acciones o cuáles son los miedos ocultos que no te dejan. Es aprender a conocer a tu niño interior utilizando estrategias de motivación y satisfacción inmediata. Es decir, crear en tu rutina diaria un sistema de recompensas y penalización para ayudarte a aprender a modificar tu comportamiento y controlarlo adecuadamente. Es importante en este sistema de recompensas el equilibrarlo con sanciones cuando las cosas no van bien y ayudarte a entender cuando van mal. Quiere decir, si quieres iluminación y ser un iluminado, un iniciado, una luz, solo puedes encender el 2% de las neuronas. Este dato es muy importante y quiero que lo trabajemos ahorita, pero voy a terminar de leer. Entonces, quiere decir, si quieres iluminación y ser un iluminado, un iniciado, una luz, solo puedes encender el 2% de las neuronas, lo que me lleva a entender que la famosa frase que dice, donde pones tu atención, pones tu energía y esto se expande. Si pones tu atención en el cansancio, en el dolor, en la angustia, te sentirás agotado y cada vez más, porque todas tus neuronas te están enfocando en el problema. En resumen, para curarte debes cambiar tu atención del problema.
Tómate el tiempo, disfruta del proceso del cambio, rodéate con lo que más te gusta hacer. Voy a dejarlo hasta ahí para que trabajemos. No sé si en este momento tienen alguna pregunta acerca de lo que leí, o yo les voy a ir explicando frase por frase. Y lo más importante en este proceso que estamos viviendo, una cosa, el cerebro que piensa es el cerebro humano. Nosotros ya lo habíamos mirado acá en esta imagen. Entonces, nosotros tenemos tres cerebros. El humano es el que piensa, pero entonces con el que piensa, vamos a trabajar hoy es, la pregunta es, ¿te sientes con ese vacío? ¿Te sientes con ese... No tengo sentido, qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida, para qué yo estoy haciendo esto, que esto me levanto y digo, esto sí tiene sentido, sí tiene sentido la vida? Porque miro las noticias, no sé si te pasa que miras las noticias, inclusive anoche hasta soñé con saqueos, con sitios donde en los como estilo Venezuela, que van en las tiendas, van y saquean las tiendas con tanta violencia, con tanto noticias, que de verdad a mí no me provoca ya ver noticias porque me asusto. Y anoche precisamente soñé con un saqueo de una tienda y había un niño pequeñito, morenito, y yo lo único que hacía era querer proteger a ese niño, y me levanté hoy precisamente con ese sentimiento de vacío, de que nada tiene sentido. Y yo dije, wow, si yo me siento así, que se supone que trabajo tanto en la parte del sentimiento, ¿cómo estará la mayoría de las personas que lo único que se enfocan es en el problema? Entonces, hoy precisamente en el orden que vamos trabajando, precisamente eso es lo que quiero trabajar hoy. Quiero trabajar, mira, ahí en esta imagen, es que me queda al revés. Me queda al revés y tengo que voltear la manera. Voy a tener que buscar otra manera. Pero bueno, no importa. Esto es lo que hay. Ok, mira. En estos tres cerebros hay uno que es el límbico y lo representa un mamífero. Lo representa, en el caso es el del medio, y lo representa este mono o este mico, no sé, chimpancé, en fin, como tu mente lo pueda entender mejor. Ese cerebro es el que guarda todas las memorias celulares de las emociones, y son las emociones las que tienen verdadero sentido en nuestra vida, porque la emoción es la que conecta todas las neuronas, no es el pensamiento, porque a veces le dicen a uno, piense positivo, pero es que yo siento vacío, es que yo siento que no me conecto, siento que nada tiene sentido. Entonces puedes pensar positivo, que es el pensamiento, es el del humano, pero puedes sentir vacío. Y si sientes vacío, entonces vamos a ver cómo se trabaja ese vacío, cómo hago para volverme a conectar con esa esencia de querer tener un de sentirme mejor, de sentirme plena, de sentir que el amor divino me rodea, me envuelve, y avanzar en paz. Sí, ok, linda la frase, pero viva ese programarse, avanzar en paz, el amor divino me rodea, me envuelve, y avanzar en paz. ¿Cómo hago para sentir ese vacío, ese no tiene nada sentido, y conectarme y decir, el amor divino me rodea, me envuelve, avanzar en paz, soy una persona completa? ¿Cómo hago para conectarme? De eso es que queremos trabajar hoy. Hasta este momento, si me puedes decir qué has entendido, qué has comprendido hasta este momento, me puedes escribir
para después de que termine, digamos, toda la parte de la explicación, entonces vamos a conversar y voy a estar 10 minutos al final para trabajar. Entonces vamos a trabajar por partes. La guía es este libro, Todo es Posible, Inventa tu Futuro. Está en Amazon y también lo voy a colocar debajo del video, pero me voy a concentrar en este momento a trabajar, digamos, ese sistema de recompensas y explicarte cómo es que funciona nuestro cerebro mamífero, nuestro cerebro límbico y cuál es ese sistema de recompensas que hay de acuerdo a esta imagen, digamos, cómo es que nuestro cerebro funciona. Entonces, dice, esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una nueva tarea y su continuación en el tiempo hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Entonces, estamos hablando de una parte del cerebro donde está la motivación. Entonces, la pregunta que yo te hice es, ¿te sientes vacío? Sientes vacío y sientes que nada tiene sentido, entonces quiere decir que estás desmotivado, quiere decir que tu cerebro no te va a prestar neuronas. Y una de las cosas que nosotros sí utilizamos el 100% del cerebro es un paradigma, como el mito de que nuestro cerebro solo usa el 10%. Este paradigma es falso, dado que se utiliza todo el cerebro. Nosotros utilizamos todo el cerebro. Lo que pasa es que las neuronas solamente se encienden a la vez el 2%. Entonces, si yo me levanté con ese estado de... Perdón, que... Mira, yo quiero... Yo siempre... Si me ayudan a compartir el video... por favor, me encantaría, les agradezco mucho el que me ayuden a compartir el video porque realmente esta información de sentir vacío, la verdad para mí es muy común y es muy normal sentirlo. Hoy me levanté precisamente con ese sentimiento de vacío, pero para eso está este libro y vuelvo y lo leo y yo, bueno, voy a entender cómo funciona el sistema de recompensas, voy a entender cómo funciona el cerebro. Y al volverlo a leer y cuando lo leo con ustedes, le cobro sentido. Muchas gracias por compartir a las personas que están compartiendo el video, porque esto me ayuda, primero me estoy ayudando a mí a entender. Y cuando yo lo explico, cuando yo lo transmito, aprendo más y aprendo y entiendo cómo es que lo voy a utilizar en el día a día. Entonces, el detalle es, ¿cuál es el problema? Que siento vacío, que siento desánimo y que no me provoca hacer nada y que me levanto con la pereza alborotada. Les voy a hablar ya lo paisa, les voy a hablar al estilo de María Imelda. Entonces me levanto cansada, con vacío, no me provoca nada y estoy en un estado de sin sentido. Ok, entonces en ese momento esos tres cerebros están trabajando el 100%. Lo que pasa es que las neuronas, las neuronas para que cambien, tiene que va a haber un cambio de atención. Entonces, queda así el mito o el paradigma de que solamente el 10% del cerebro es el que funciona, es mentira, es un mito y ya está comprobado científicamente que nosotros utilizamos los tres cerebros a la vez. Listo, ese es el primero. Entonces, si yo me doy cuenta de eso y me levanto con una sensación de vacío y con una sensación de que nada tiene, vacío y siento que nada tiene sentido, entonces, en ese momento,
que estoy sintiendo el vacío y que nada tiene sentido, tengo ocupado todo mi 100% del cerebro en un problema de una emoción, y la emoción y es la que hace que yo tome acción. Entonces, ahí en ese momento tengo el 2% de las neuronas están al mismo tiempo, están encendidas y están enfocadas en el vacío y están enfocadas en esa sensación, porque es que es una sensación. Y que piense positivo, ¿no? Cualquier piense positivo, es que estoy sintiéndome vacía. Entonces, no funciona el pensar positivo, funciona cambiar esa emoción que yo tengo de vacío. Eso es lo que va a funcionar. Entonces, al darme cuenta, al explicarle a mi cerebro inteligente, que se supone que es el racional, pero de ese no tiene nada inteligente. Entonces, cuando yo, Nancy Gómez, sí, ahorita vamos a trabajar ya con todas lo que me vas diciendo. Muchas gracias por compartir. Entonces, primero, mi cerebro racional, cuando le dan nueva información, presta más atención. Entonces, hoy yo ya me estoy dando cuenta que sí estoy utilizando el 100% de mi cerebro, pero que tengo el 2%, que es con el que yo realmente trabajo, y que las neuronas al mismo tiempo están encendidas, toda la parte del cerebro. Entonces ahí viene el mono, el chimpancé, que es el que siente. Entonces vamos a mirar. Denme un segundito, vamos a mirar, y nuestro cerebro tiene todo este sistema, inmediatamente se dispara y nos genera el estrés, el vacío, y nada tiene sentido. ¿Y quién te para de la cama? ¿Quién va a hacer que cambies? Es, de verdad, está ocupado. Todas tus neuronas están enfocadas en el estrés, en el problema. Y el problema más grande aquí, que es lo que quiero que también lo puedas comprender desde la parte racional, en vista de que las decisiones que tomas durante el día son inconscientes y están fuera de la lógica racional. Tu tarea es conocer cuáles son las estrategias que te motivan a tomar decisiones o cuáles son los miedos ocultos que no te dejan. Entonces, una persona que tiene un sentimiento de vacío, una persona que nada tiene sentido, no está motivada. ¿Y sabes cuál es el estímulo más grande para que el cerebro te cambie ese 2%? Es la motivación. Mientras no tengas una motivación, tu cerebro no te va a prestar neuronas y va a seguir encendido. Ese 2% va a seguir encendido en el problema. Entonces, ¿cómo se cambia? Que esa es como la pregunta. O sea, listo, me estás hablando mucho, pero ¿cómo lo cambio? ¿Cómo hago para motivarme? Entonces, vamos a empezar. Primero, tengo que enfocarme, identificar el problema. Ya sé que siento vacío y ya siento que nada tiene sentido. Ahora, segundo, sé que el 2% de las neuronas todas están enfocadas en ese problema. Entonces, tengo que cambiar ese sistema de recompensas que el cerebro maneja. Entonces ahí tengo que aprender a conocer ese niño interior. A nosotros se nos ha olvidado que nosotros vinimos aquí. Jorge vino con una misión, Nancy vino con una misión, y todos los que estamos aquí, incluida yo, vine con una misión. Entonces, quiero recordar y quiero conectarme con ese niño interior, con ese ser que tengo dentro de mí, pero que yo lo olvidé porque estuve por fuera mucho tiempo y ahora estoy desconectada. Entonces, tengo que empezarme a conectar con ese niño interior. Entonces, ese sería, digamos, como ese tercer paso. O sea, te estoy dando los pasos. El primer paso es identificar el problema. El segundo paso es saber hablarle a tu cerebro
racional y decirle, no, mira, es que tenés el 2% de tus neuronas y ese 2% están encendidas y están enfocadas en la atención está en ese problema de vacío. Y mientras estés enfocada en ese problema, no vas a solucionar nada. Más bien, empieza a conocerte y empieza a identificar qué es lo que te motiva. Entonces, vamos ahí a crear, según esta gráfica, vamos a empezar a trabajar en ese sistema de recompensas. Cuando yo ya empiezo a crear qué es lo que realmente a mí me motiva, qué es lo que realmente a mí me llama la atención, qué es lo que realmente a mí me gusta, o ese es uno, y también empiezo a identificar, pero de qué me da miedo, cuál es el miedo, cuál es esa sensación que no me deja tomar esa acción. Entonces, ahí, como dice Nancy, se puede salir del vacío entrenando el cerebro con buenos hábitos. Ahí, en ese momento, entonces, yo tengo un sistema de recompensas. ¿Cómo se crea el sistema de recompensas? El sistema de recompensas se crea como cuando usted entrena a un perrito, como cuando usted entrena a un animal. Es volver a entrenar en nosotros esa parte animal de la que es la que siente la emoción, pero con una recompensa. Entonces, vamos a empezar ya a modificar nuestro comportamiento. Por ejemplo, en mi caso, ese sistema de recompensas, para mí hacer este video a las 11 y 11 todos los días, yo estoy creando nuevos hábitos. Y puede ser que me levante con sensación de vacío, porque yo ya les comenté que hoy me levanté como con un gran vacío y que nada tiene sentido. Pero como yo ya creé un sistema en mi vida de recompensas, un sistema para escribir, me gusta escribir porque a veces siento tanto vacío, a veces siento, ¿y cómo se soluciona esto? ¿Y cómo hago para tener un mejor día? ¿Y cómo hago? Entonces me pongo a estudiar y para mí estudiar es una recompensa. Te estoy hablando de lo que a mí me motiva. Me motiva entender que mi parte racional diga, entonces yo donde pongo mi atención, si yo me enfoco en el problema, entonces todo el día voy a estar en el problema. Pero si yo tengo una recompensa, entonces yo puedo hablar de este mismo tema que yo estoy sintiendo y que yo tengo ya una herramienta que es este libro. Entonces, entonces listo. Entonces voy a empezar a hablarte, a explicarte lo que yo escribí. Y si tú lo aplicas y si tú cambias ese vacío y si tú cambias ese sentido de que nada tiene, cambias lo que es el sentimiento de decir es que nada tiene sentido y aplicas lo que yo te estoy enseñando hoy y me dices, María Imelda, muchas gracias, me sirvió muchísimo que cambié el 2% de las neuronas estaban encendidas en el problema, estaban enfocadas en el vacío y estaban enfocadas en que nada tenía sentido. Entendí que hay un sistema de mi cerebro a nivel biológico que actúa y que yo lo puedo cambiar creando un sistema de recompensas. Oh my God, me dijeron que no contestara, pero aló. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Ok. Vea, ¿y usted a dónde? ¿Y dónde estás? Son las... Ok, yo voy a estar acá. Sí. Bueno, pues, que esté bien, chao. Qué pena, vea. He tratado al máximo de que el teléfono no suene, pero a veces
Ese es parte de la vida. No existe esa perfección así de que perfecta, 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 no hay. Iba en que tengo el sistema, entonces yo creo ese sistema de recompensas y empiezo a mirar qué me motiva. Cuando la gasolina del cerebro es la motivación, y la motivación es la que te presta las neuronas, entonces vamos a cambiar el enfoque. Entonces yo ya empiezo, oh, ¿qué me motiva? Entonces me motiva esto. Y empiezo a cambiar el enfoque solamente con hacerte la pregunta, ¿qué me motiva? A esa niña que nosotros así crezcamos en edad cronológica de que yo tengo 50 años, igual así yo tenga 51 años, así tenga 60 años, así tenga 20 años, así tengas 30 años, así tengas 80 años, igual siempre vas a tener un niño dentro de ti, vas a tener, siempre va a estar el padre, va a estar la madre y va a estar el hijo es el que habla, el hijo es el que elige, entonces el hijo siempre va a estar, o sea, en ningún momento a nosotros se nos pierde ese niño, en ningún momento. Lo que pasa es que lo olvidamos y empezamos a hablar con ese niño y empezamos, bueno, ¿a usted qué le gusta? ¿Qué es lo que a usted lo motiva? Entonces, ahora yo ya empiezo a crear un sistema que se crea con un reto de 45 días a la misma hora por el mismo canal para cambiar mi atención del problema. Entonces, hay aquí, es decir, crear tu rutina diaria. Mira que es una rutina diaria, un sistema de recompensas y penalización para ayudarte a aprender a modificar tu comportamiento y controlarlo adecuadamente, porque tenemos que aprender a modificar ese comportamiento de vacío y de que nada tiene sentido. Inmediatamente cambio la pregunta, mi atención cambia. O sea, inmediatamente es automático, es que es un sistema de recompensas. Inmediatamente pasa esto. Sé que el tema, yo entiendo que el tema de verdad es algo complicado porque hay muchos términos que uno dice, pero ¿qué es todo esto? O sea, es como que, uy, me estoy moviendo la cabeza, no lo entiendo mucho. Pero cuando el cerebro tiene ese 2% de neuronas y están encendidas todas a la vez, tu cerebro genera unas sustancias químicas. Esas sustancias químicas se llaman neurotransmisores, y esos neurotransmisores genera una que se llama dopamina y dice que la persona se torna agresiva y ansiosa, ¿sí? Entonces se torna la serotonina también, la persona entra en depresión, sufre momentos álgidos de rabia y estado maniático. Entonces, claro, nuestro cerebro tiene el 2% de neuronas encendidas y fuera de eso está automáticamente, él procesa unas sustancias, esas sustancias se impregnan por todo el cuerpo y nos genera un estado anímico de depresión, de vacío, de que nada tiene sentido y podemos quedarnos ahí todo el día, 2 días, 3 días, 4 días, si no es toda una vida, y morirnos de depresión y morirnos de una enfermedad que se llama depresión, que es una enfermedad que tiene mucho, o sea, el aumento cada día es más grande porque no sabemos manejar nuestro sistema de recompensas a nivel cerebral, y eso es lo que yo estoy tratando de aplicarlo en mi vida, porque es de aplicarlo, no es de hablarlo, no es de decirlo, es simplemente de vivirlo y cambiar el estado de vacío con el que me levanté esta mañana y ser capaz de cambiar ese enfoque y poder realmente enseñarte cómo es que se cambia ese sistema. Para terminar,
Hay muchos neurotransmisores, está la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetiloquina, en fin, esos son unos nombres ahí que a mí me hace dificultad hablarlos porque son cosas muy técnicas, pero quiero decirte que no necesariamente tenemos que saber los nombres científicos, solamente con el hecho de saber que hay un sistema de recompensas y lo clave aquí es, si estás en depresión, tenés el 2% de las neuronas completicas ahí. Entonces vamos a cambiar la atención y te dejo con esta frase. Solo puedes encender ese 2%, lo que me lleva a entender la famosa frase que dice, donde pones tu atención, pones tu energía y eso se expande. Si pones tu atención, si pones tu energía en el vacío, en el que nada tiene sentido, eso se va a crecer y se va a crecer y se va a crecer. Y hay mucha gente que cae en depresión que lo lleva al suicidio. Esta semana tengo una amiga que su hija se suicidó y la verdad es muy, duele, pero porque de pronto no tenía esta información, o sea, la depresión mató textualmente, mi mamá se murió de cáncer en el estómago con una depresión severa donde ella no tenía motivación, lógicamente ya estaba vieja, tenía 80 años, pero de igual manera se murió de depresión, se murió porque no la motivaba nada. Entonces, esa sensación de vacío, esa sensación de que nada tiene sentido, te puede llevar a un nivel tal de que no eres capaz ni de levantarte, ni de bañarte, ni de peinarte, caer en un estado de depresión y llevarte hasta el suicidio. Y de verdad es un tema que a mí me preocupa, o sea, digo, oh my God, esto se expande donde yo pongo mi atención. Y te dejo con esta frase y me gustaría no que la repitas como un loro, sino que la vivas, que la sientas y que empieces. No, ¿qué es lo que a mí me motiva? Y cuando inmediatamente hago la pregunta, ¿qué a mí me motiva? Y empiezo, escribe por lo menos 10 cosas, ¿qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace sentir alegría? A mí me motiva escribir, porque estoy sintiendo este vacío, ¿para qué lo estoy sintiendo? ¿Cómo funciona el cerebro? A mí me motiva escribir. Entonces, si yo le encuentro un para qué estoy escribiendo, para qué hago estos libros y luego lo estoy transmitiendo, y si Erika me dice, Marimelda, gracias por lo que aprendí hoy. Gracias porque me ayudaste a cambiar el enfoque. Solamente con entender que el 2% de mis neuronas se encienden cuando tengo un problema y que yo puedo cambiar el enfoque cuando creo un sistema de recompensas y que si cambio el enfoque, cambio la atención, entonces yo puedo generar un nuevo futuro. Y si eso fue lo que aprendiste hoy, y me dices, gracias María Imelda porque me ayudaste mucho, gracias porque tus videos me motivan, gracias porque tus videos me sacan de esto, porque me dijiste algo que mi cerebro hizo así, me cayó el 20, como dicen los mexicanos, me ayudaste muchísimo y siento ya que tengo otro nivel de energía y siento que ya donde pongo mi atención, escribe esta frase, donde pones tu atención, pones tu energía y eso se expande. Si pones tu atención en el cansancio, en el dolor, en la angustia, te sentirás agotado y cada vez más, porque todas tus neuronas se están enfocando en el problema. En resumen, para curarte debes cambiar tu atención del problema. Tómate el tiempo, disfrútate el proceso de cambio, rodéate de lo que más te gusta hacer. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Yo amo hacer estos videos, yo amo escribir y de esta manera cambié esa sensación de vacío que tenía en esta mañana.
lo pude trabajar de una manera consciente, lo expuse, lo comenté y les di los pasos que yo hago para cambiar eso. Y eso inmediatamente yo me estoy sintiendo en ese momento con un nivel diferente de vibración. Entonces, tómate el tiempo, disfruta del proceso, o sea, no es que no quiero sentir este vacío, no quiero sentir este dolor, no quiero sentir, no, siéntalo, vívalo y diga, si sabes que me estoy sintiendo vacía hoy, me estoy sintiendo que nada tiene sentido y se los estoy contando. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema. Disfruto ese proceso de cambio. Estoy haciendo lo que más me gusta. Estoy haciendo el video, les estoy exponiendo mi problema, les estoy leyendo el libro y eso me hace, dice aquí, permítete lujos. Permítete el lujo. ¿Qué te gusta hacer? Haz lo que te guste hacer hoy. Permítete lujos. ¿Cuáles son lujos para ti? Para mí hace, digamos, un lujo es irme a caminar con el perro. Para mí un lujo es estar con una amiga. Para mí un lujo es irme a tomar un café con una amiga. Para mí un lujo es sentarme en un parque a escuchar los pajaritos. O sea, ¿qué haces que te divierte? Permítete el lujo. Eleva tu frecuencia de solución, es una frecuencia, es como con, nosotros somos como un radio y nosotros movemos la frecuencia y podemos escuchar la sensación de vacío y la sensación de que nada tiene sentido, pero podemos cambiar la perilla, podemos cambiar esa frecuencia y cambiamos a una frecuencia de solución del problema en tu propio cambio de energía. Entonces, inmediatamente cambia la energía. Mañana continuamos con el tema porque sé que es mucha información. Ahora sí me encantaría que me dijeras qué aprendiste hoy. Voy a leer los mensajes, quién entró y me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. ¿Cómo solucionaste ese problema del gran vacío y cómo solucionaste ese problema de que nada tiene sentido? Si me lo puedes decir en 2-3 pasos, ¿qué entendiste? ¿Tu cerebro cómo se sintió? ¿Cómo tu cerebro pudo cambiar esa tensión del problema? ¿Y cuál es ese mecanismo que vas a seguir utilizando de recompensas para eso? Voy a estar atenta a lo que me escribieron y voy a, si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. A ver, Néstor Maldonado, te pude ayudar con decirte cómo cambiar ese nivel de frecuencia de tristeza y de vacío, si me puedes contestar. Norma Alicia Saldierna, cuéntame qué aprendiste hoy. Nancy me compartió el video. Nancy, te agradezco muchísimo. Por favor, ayúdenme a compartir este video. De verdad que hay mucha gente en depresión, hay mucha gente con problemas de rabia, hay mucha gente con problemas de cansancio, hay mucha gente con problemas de vacío. Y el hecho nada más de saber que el 2% de tus neuronas están encendidas en el problema y que si cambiamos la frecuencia, una frecuencia de solución, así se llama, frecuencia de solución, no frecuencia de problema, frecuencia de solución, y empezar a disfrutar este proceso, nos vamos a ayudar mucho. Michelle Méndez, gracias también por compartir el video. Felipe Villatoro Márquez, muchas gracias. Ruth Arango Tobón, cuéntame qué aprendiste. Lourdes, hola Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cuánto hace que no hablamos? Luz Dari Mendoza, hola, ¿cómo estás, Luz Dari? Bueno, me encantaría conocerlos. Carmen Plasencia, ¿cómo estás? Qué encanto, qué rico saber que están acá. Álvaro Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te sirvió esta información? ¿Cómo la vas a aplicar en tu vida? Yo lo que necesito es aplicación en la vida, aplicarlo. Y yo lo aplico todos los días. Voy creando un sistema y nos vamos convirtiendo. Esas sustancias negativas que estábamos generando van a cambiar
qué es lo que vamos a seguir trabajando todos los días. Buenos días, se puede salir del vacío entrenando el cerebro con nuevos hábitos. Exactamente, Nancy Gómez. Entrenar el cerebro es lo que nosotros estamos haciendo, porque el cerebro genera unas sustancias que se llaman neurotransmisores, y esas sustancias, el cuerpo se vuelve adictivo a esas sustancias y nos volvemos adictos al sufrimiento. Por eso el sufrimiento es ignorancia, porque cuando yo aprendo, no quiere decir que no vuelva a sufrir, sino que sé cómo crear un sistema de recompensas en mi vida, que precisamente eso es lo que voy a trabajar el día 15 de junio a las 11:11. Es un taller privado y voy a trabajar con las personas una hora personalizado para que esta persona pueda ayudarle a crear su sistema de recompensas, de cómo es que tiene, cambia ese cómo tener control de esas sustancias y poderlas cambiar y crear ese sistema de recompensas. Bueno, Erika, bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho a todos. Compártanme el video, ayúdenme a compartirlo. Bueno, por ahora no he visto ninguna respuesta. Este es WIT. No veo que me han escrito nada. Pero, buenos días, sí, hola, sí, se puede salir entrenando el cerebro, exactamente, Nancy. Bueno, estas son las, lo que veo que me han escrito. Muchas gracias, muy amables. Sé que este es un tema un poquito complicado en los nombres cuando uno no maneja bien, digamos, toda esta parte de cómo funciona el cerebro, pero bueno, de eso se trata, el repetir, el entrenarnos, el aplicar estos pasos, y quiero darte los pasos ya resumidos. Primero, identifico el problema. ¿Cuál es el problema? Que siento un gran vacío y siento que nada tiene sentido. Segundo, aprendo que el 2% de mi cerebro es el que me presta neuronas, y que cuando yo tengo un problema, inmediatamente utilizo todo el 100% del cerebro, pero que mis neuronas se encienden a la vez el 2%. Entonces voy a, tercero, me doy cuenta que tengo que empezar a crear un sistema de recompensas, y el sistema de recompensas se crea pidiendo, conectándome con mi niño interior y diciéndole qué es lo que más te gusta hacer, qué es lo que más te divierte, dándome lujos y creando un sistema de recompensas, y aplicarlo y empezar a cambiar la atención. Donde pones tu atención, pones el problema, y encontrar la frecuencia de solución, mantenerme en una frecuencia de solución. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para solucionar esto? ¿Cómo me motivo? Entonces son 6 pasos. Bueno, los dejo. Les invito a que se lean el libro, a que lo apliquen en su vida, porque son para aplicarlos y para vivir de una manera, vivir más felices. Bueno, los dejo. Que estén muy bien. Muchas gracias, y gracias a los que ya compartieron el video. Chao. Mañana nos vemos a las 11:11. Chao.